Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, le da la bienvenida. Recordemos que en este escenario es un medio que permite a las personas enriquecer y mucho ese conocimiento que se convierte en su activo, como es en esta parte el tema del access, que pues hay muchas personas que tal vez les da pereza aprender eso, pero los que ya están aprendiendo pues se encuentran como muy apegados a la cuestión y pues no falta que la gente quiera encontrar un lugar bien interesante donde mucho se pueda aprender. Bien, vamos a empezar aquí a tomar el tema bajo el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video que va a llevar por el título de Video Access 2013, CAP 132. Estas son las remisiones. Esta es la entrega número 6. De este proceso que tiene que ver con el ingreso de la remisión, ya prácticamente la última parte que contempla establecer el ingreso de un dato parcial. Bien, vamos a explicar rápidamente cómo es esa situación allí. Bueno, entremos acá a nuestra versión 0118 de Video Hindo Movies, la versión número 1 del año 18, de 2018. Bueno, entonces aquí entramos con la contraseña 1, 2, 3, 4 y 8. Bueno, y entramos acá. Bueno, hay que resaltar una cosa muy importante y es que cuando se va a trabajar la gestión administrativa para la parte de la remisión, y bueno, uno hace todo el proceso respectivo, ¿no? Manejar la cotización, el orden del pedido, y luego viene la remisión. Se entiende que la remisión es en el momento en que yo voy a entregar ya finalmente la mercancía para después darle lugar a procedimientos como la venta, en fin. Todavía no tenemos la parte de la factura, pero por lo menos ya la remisión es un hecho ya contundente que están dos presentes. Dos cosas presentes acá. La una cuando es total, que lo vimos en otros videos anteriores, y la que vamos a ver ahora en este momento, en este video, que es la parcial. ¿En qué consiste una nota de remisión parcial? Vamos a pensar que yo he elaborado un pedido, y bueno, pedí cualquier cantidad de cosas, pero justamente cuando yo voy a entregar la mercancía, me topo en que en el inventario hay ciertos artículos que no lo están. No quiere decir que no van a estar. Próximamente, de pronto en un día o en las horas de la tarde van a llegar, pero el cliente necesita que lo que haya en el momento se le despache inmediatamente. Entonces, muchas veces un pedido puede llevar hasta dos notas de remisión o tres como máximo, ¿no? Pero entonces, la situación está en ese juego que cuando estamos sacándola a punto a parcial, no nos degrade, no nos dañe las bases, no nos dañe las tablas que están presentes en la remisión. Entonces, eso representa que toca hacer un procedimiento. Entonces, el procedimiento que hay que hacer es que deben jugar consultas de anexo, tiene que jugar consultas de actualización, tiene que jugar una consulta de eliminación y después, por último, estaría la consulta que permite establecer la renovación del contador y por último imprimir. Bueno, entonces vamos a mirar. En la parte de la remisión, yo voy a aquí agregar una remisión, aquí yo voy a poner acá el término REM, ¿listo? Entonces acá en el punto REM vamos a hacer el ingreso de la remisión, ahí tenemos la remisión, es la número 100.013, le vamos a poner la fecha, el ID del cliente, todos los detalles que esta conlleva. Entonces vamos a ir conociendo a detalle todo lo que va pasando. Escribamos la fecha 23/03/2018. Enter. Bueno, aquí aparece un término que dice abandona el proceso de remisión ahora, sí o no. Entonces le digo no, porque yo voy a continuar. Te le digo el 5, porque ahorita no tengo sino dos, el 1 y el 5. Bueno, estos son los datos del cliente que corresponde al ID 5. Entonces acá yo le voy a decir que la venta es con entrega a tercero. Perfecto. Cae en los datos del transportista. Entonces aquí le anoto servientrega.
Le anoto el lugar de la entrega. Entonces vamos a poner la carrera 89, número 139, raya 11. Y el detalle de la entrega es simplemente una caja. Con tanto artículo aquí. Le damos un enter. Vuelvo y caigo otra vez en el grupo de opciones del motivo remisión. Entonces le digo control tabulador para salir de ahí y remitirme a los datos de la unidad del transporte que permite hacer el despacho. Entonces pongo el vehículo. Bien, entonces ponemos aquí el vehículo. Entonces Chevrolet, la placa, vamos a ponerle PIP 10107, por ejemplo. La licencia del conductor 78456123. Enter. Bueno, entonces para esto abrimos acá F4. Entonces la remisión 1000 ya el pedido 1000 ya se emitió, el 1001, el 1002, el 1004. Entonces vamos con el 1005. En el momento en que le decimos la remisión, nos va a sacar este mensaje que dice: ¿esta remisión es total o parcial? Indique sí, igual total, o no, igual parcial. Yo le digo no, es parcial. Entonces le digo la N. En ese momento, entonces dice listado orden de pedido parcial. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos todos los elementos. Bien, amigos, entonces aquí tenemos el listado de la orden de pedido número 1005 y de aquí vamos a extractar solamente algo parcial. Son exactamente 6 ítems, pero de los 6 ítems solamente 2 se van a proceder a entregar en la remisión. Entonces para eso se le pone aquí un clic en el signo más aquí a 1 y 2. Vamos a poner estos dos nomás. En el momento en que yo los marco, entonces le doy aquí un clic y ahí inmediatamente me aparece el valor solamente de esos dos, no me aparece más. ¿Por qué está pasando eso? Porque está influyendo en ello un campo, como es en este caso suma, que está simplemente determinando por medio de un criterio con la función de suma y de con, que cuando sea suma igual a true, o sea, como ahora que lo marqué, entonces él va y suma el total y suma la cantidad de los ID a nivel del pedido. Una vez que ya lo tenemos ahí listo, entonces lo vamos a cerrar. En ese momento aquí al cerrar, ya ver acá, pero otra vez vuelvo acá porque me demoré un poquito acá. Otra vez, digámosle que no, ahí está, entonces lo marco, listo, acá le doy un clic, ahora salgo, ahí sí ya salió. Entonces cuando yo le digo aquí valor remisión final y le doy un clic, vuelve y me pregunta que si eso es un dato total o parcial, yo digo no, es parcial, entonces le voy a aplicar el no. En ese momento le doy a actualizar y ya él se encarga, acá también le digo que no y él ya se encarga de hacer el procedimiento. Entonces en la remisión los únicos elementos que tienen que salir son dos. Entonces cuando yo aquí le dé clic en imprimir la remisión, pues solamente tienen que salir dos dígitos, mire ahí está, solamente dos. Entonces aparece con la identificación de la remisión, el pedido y los dos elementos que hacen la suma de este valor que está aquí presente y los ítems que se van a despachar, no más. Entonces cerramos acá. Entonces hemos visto cómo parcialmente hemos sacado dos artículos de ese pedido. Ahora vamos a cerrar acá y vamos a volver a entrar. Entonces volvemos otra vez a entrar, ¿sí? Vamos a entrar aquí la fecha 23/03/2018, enter, le decimos que no, le decimos el 5, le damos un enter, le decimos que es una venta con entrega a tercero, aquí le escribimos servia entrega, la dirección, bueno, no me acuerdo ahorita la dirección, entonces carrera no, 89, número 139-11, es una caja, enter, control tabulador, aquí le escribimos Chevrolet. Aquí le escribimos vía 107, es la placa del carro, y vamos a ponerle aquí la licencia 78456123. Al darle un enter, entonces volvemos otra vez a activar acá y nos vamos a seguir con la
orden de pedido 5. Entonces le damos un enter, nos pregunta que si es total o parcial, le decimos que es parcial. Para eso le damos un clic en el botón del no o simplemente no, la N. Entonces vemos que ya no hay 6, sino solo hay 4. Entonces lo que vamos a hacer aquí es marcarlos. Vamos a marcar únicamente 1. Vamos a darle acá un clic y ahí ya nos aparece el valor. Salimos acá. Aquí volvemos a darle aquí un clic. Acá le decimos que no. Y ahí ya aparece simplemente el valor. Entonces volvemos a dar aquí en actualizar remisión. Nos vuelve a preguntar y le decimos que no. Y él vaya a hacer su proceso. Cuando vamos a emitir la remisión, entonces dice la remisión 14, ahí está, y el ítem solamente sale uno nomás, ahí está, mire, ahí está saliendo solamente uno, y que acabo de marcar que es de 48,000 pesos, y acá está el valor de la remisión. ¿Listo? Ok, salgo acá, entonces ya ahí está. Vamos a cerrar acá. Revisemos por un momento cómo quedaron las cosas. Entonces, en PR general de la remisión aparece la remisión 13 y 14. Ambas están en este momento moviendo el mismo mecanismo de remisión de pedido del 10.05, pero con la diferencia de que el valor comercial de una es de 70 y algo y fueron 2 y la otra fue de 48 y fue 1. Si miramos en este momento el detalle de la remisión, vamos a encontrar que aparece el 13 dos veces. Están los ítems, está marcado, el 14 está una vez y está marcado. Y en la misma instancia, si vamos a mirar el pedido, vamos aquí a decirle PED, miramos el pedido a nivel del detalle, entonces allá encontramos que los ítems por la parte de la revisión 10.05 estarán 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 están marcados, el marcado y el enviado. Y la suma queda otra vez en blanco. Entonces, todo este proceso está así porque está diseñado de una manera en que el formulario, acá vamos a volver otra vez al REM, el formulario que mueve la remisión, que en este caso es FMGAREM ingreso, está determinando en el código, vamos a mirar aquí el código, en cuanto al botón de carga de actualización, dese cuenta que aquí cuando digo else, este es el del no. Entonces está activando una consulta de anexo que se llama PEDFIN1, una consulta de actualización que se llama MegaRenACREN1, una que es de anexo que se llama MegaRenPEDPAR, que es de parcial, pedido parcial. Una que se llama CSEL, que es para eliminar, que se llama AUSDT, que es el auxiliar. Una que se llama una actualización que se llama MegaRep y dice ME, que significa marcado de envío por suma. O sea, coge allá y el pedido y lo va a marcar y limpia la parte de la suma. Y aquí está este otro que dice CSAC, limpiar suma PET. Y después el que va a trabajar, el contador. O sea, que ¿cuántos fueron para el no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos que se mueven para el no. En tanto que para el sí es más sencillo, porque fueron 1, 2, 3, 4 y 5, no más. Entonces, la razón es que por pensamiento algorítmico uno tiene que llegar a esta determinación así como va. Bueno, entonces grabamos acá y salimos de acá. Entonces, en el próximo video, aquí voy a salir, en el próximo video, o sea, el próximo es el número 33, les voy a explicar con detallito esos elementos que pertenecen a la parte parcial de la remisión, para que a ustedes les quede eso muy claro. Por ahora, este video simplemente lo terminamos ya, cerramos este video. Me despido de ustedes, quedando agradecida por su atención, esperando como siempre su comentario, su like, su suscripción. Y bueno, también la posibilidad de que en algún momento futuro nos podamos contactar para que comercialmente, tanto usted como yo, podamos trabajar. Bien, hasta pronto y muchas gracias.